ponga en hora su reloj. Set your watch. ¿Cuándo me prometen que van a decir eso? Amén, Padre. Cuando el diablo venga a decir eso, when the devil wants to come and tell you, el reloj tuyo y el del diablo están en la misma hora. Yo vivo en una hora nueva. Yo empecé. El enemigo, the enemy, en el libro de Efesios capítulo 4, the book of Ephesians chapter 4, ha querido engañarnos, has wanted to trick us, borrando la gloria que hay en ti, erasing the glory of God. Vamos a decir esta palabra. El enemigo ha querido borrar en tu memoria, erase from your memory, la gloria, the glory that's inside you. Pero la Biblia te va a acordar que hay una huella en ti, de aquel que te hizo, de aquel que te hizo. En el libro de Efesios, in the book of Ephesians, capítulo 4, verso 18, chapter 4 and 18, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, having the understanding darkened, ajeno de la vida de Dios, being alienated from the life of God, por la ignorancia que en ellos hay, through the ignorance that is in them, por la dureza de su corazón, because of the blindness of their heart. El verso 23 dice, verse 23 says, renovado en el espíritu de vuestra mente, and being renewed in the spirit of your mind. Dice en el verso 24, y vestido del nuevo hombre, verse 24, and being put on a new man, creado según Dios, which after God, en la justicia y santidad, created in righteousness and true holiness. Oiga lo que dice la Biblia, no deis lugar al diablo. Look what the Bible says, don't give place to the devil. ¿Cómo yo debo de vivir? How should I live? Oye, cómo tú debes de vivir. Listen to how you should. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No corrupt communication proceed out of your mouth. Oiga lo que dice el verso 30. Verse 30. No entristezcáis el Espíritu Santo de Dios. And grieve not the Holy Spirit of God. Entonces dice el Señor, a pesar de las circunstancias, and the Lord says, verso 31, verse 31, quítese de vosotros toda amargura, let all bitterness and wrath be put away from you. Pregúntale que está al lado, ¿tú estás amargado? Ask the person next to you, bitter? El Espíritu Santo, the Holy Spirit, va a aclarar tu mente en este día. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes, ser bondadoso. Ser bondadoso. Ser bondadoso. Ser bondadoso. Yo quiero repetir esa palabra. Sé bondadoso. Porque en ti lo que existe es bondad. Because what exists in you is generosity. El enemigo ha querido confundirte. The enemy has wanted to confuse you. Pero no hay lugar para ninguna confusión. But there is no place for any kind of confusion. Porque hoy queremos desarrollar. Because today we want to develop. Una gloria que hay en ti. A glory in you. Oiga esto. Listen to this. Yo quiero que usted sepa. I want you to know que la Biblia enseña that the Bible teaches que hay una gloria en ti, that there's a glory in you, que tú no conoces aún, that you do not know. África, el continente de África, the continent of Africa. Oiga bien esto, el continente de África. Listen to this. The continent of Africa tiene más oro, has more gold, más perlas, more pearls,
más riquezas, and more riches, que el continente de Europa, than the continent of Europe, y el continente de América juntos, and the two Americas combined. Yo quiero que usted entienda esto. El continente de África tiene más perlas preciosas, más diamantes y más oro que Europa entera. Y el continente de América junto. And the continent of two Americas. Sin embargo, África es más pobre que Europa. Is poorer than Europe. Y que cualquier país en el continente de América. And any country in either continent of the Americas. Hay cosas dentro de ti. There are things inside of you. Hay perlas dentro de there ti. There are pearls inside of you. Que tú no conoces todavía. That you don't know yet. Pero Dios está poniendo un mensaje en mi radio. Because of that. Porque si yo logro despertarme, because if I am able to awaken, el sueño donde el diablo te ha tenido, from the hell where the devil is trying to keep you, va a ser mejor que África. You will be better than Africa. Porque va a explotar. Because then it will explode. Y verá una gloria. And you will see the glory. Que la gente no sabrá. That the people will not know. Digo, it was a crazy person that said, podemos volar más allá de la luz.
está loco, ha creado un avión. Oye, ¿y qué pasará si el avión se va a caer? And what happens if this plane falls? Vamos a crear un paracaídas. Óigame, mi hermano, lo que dice la Biblia de usted. My brethren, what the Bible says about en el capítulo 11 del libro de Génesis. Chapter 11 of the book of Genesis. Cuando el hombre se unió. Oye lo que dicen los cielos de ti, mi hermano. Dice Jehová, descendamos. The Lord said we shall descend. Porque nada, because nothing, ni nadie, nor no one, podrá detener al hombre. Amen. Y el diablo se está volviendo loco contigo. Porque a pesar de todo lo que te ha hecho, hasta hoy tú estás en victoria. Un loco se puso a pensar y dijo: yo creo que se puede transferir la sangre de un cuerpo a otro cuerpo. Necesitamos tu idea. Necesitamos tu desarrollo. Necesitamos que tú pongas en función las cosas maravillosas que Dios a ti te ha dado. Oye, nuestra sociedad está incompleta. Porque tú no te apretas en el lugar donde Dios quiere. Que tú estés puesto. Alabado sea el Señor. Un loco. Digo, pero un pulmón se puede traspasar de un humano a otro. Un loco fue que dijo, el corazón se puede pasar de un lugar a otro, de un ser humano a otro. A crazy person thought a heart can be transplanted from one person to another. Aunque la gente diga que tú estás loco. Because people say it crazy. Porque los humanos llaman locura. Because what humans call crazy. Al mundo pequeño donde ellos viven. That small little world where they live. Además hay gente que está interesada. And then there are also people that are interested. En que tú no crezcas. And you not grow. Te quieren como vecino en su miseria. They want you to remain in their misery. Diga conmigo, miseria. Ya tú cruzaste el desierto. A pie para Nueva York. Para los Estados Unidos. Otros cruzaron nadando. Ya tú eres suficiente loco. No es necesario que nadie te diga loco. Diga, pero este loco se va a superar. Pedro, Peter, yo quiero que tú seas loco como Pedro. Pedro vio a Jesús caminando sobre las aguas. Y le dijo, dime que vaya, yo voy. Jesús le dijo, ven. Porque yo hay una promesa en la Biblia. Que tú caminarás sobre las